Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, esto es más sobre el mundo de Pokémon. Hoy sí que me ha dado tiempo a preparar un nuevo vídeo y como ya os conté ayer, os dije que, bueno, os conté el miércoles que iba a haber un nuevo luchador que se unía a Pokémon Tournament, que ya todo el mundo ya lo conocemos, y como ya sabéis, pues ya se ha presentado el nuevo luchador para las recreativas de Pokémon Tournament de Japón. Para sorpresa de todos nosotros, se trata de Croagunch. Ya sabéis, ese Pokémon se une al plantel de personajes adicionales formado hasta ahora por Darkrai y Scizor. A la espera del cuarto, que es supuestamente último miembro adicional, que es muy probable de que se trate de Empoleon, como ya os dije en el último vídeo anterior cuando se mostró al nuevo luchador de Scizor para Pokémon Tournament. Todavía se desconoce si estos Pokémon acaban llegando a la Wii U, al juego de Pokémon Tournament para la Wii U. Aunque como ya seguro, ya que seguro que ya todo el mundo lo sabemos, será a través de contenido adicional de pago o si tendremos que esperar una futura revisión del propio juego de para la Nintendo Switch en los que ya los vaya a incluir. No se sabe absolutamente nada más sobre eso que se ha añadido el nuevo personaje de Pokémon Tournament, el Croagunch, que bueno, estaréis viendo las imágenes que he ido sacando y bueno, voy a alargarme un poquito más porque si no el vídeo se me hace súper corto. Pero bueno, siempre ya sabéis que me gusta hacer las noticias lo más corto posible, pero es eso, no hay más de Pokémon Tournament. Es lo que os puedo contar. Por ahora solo está disponible para las recreativas de Japón y hasta el 10 de noviembre no se lanzaría como una pequeña actualización para esas máquinas recreativas en las que entraría el Pokémon Croagunch para luchar en este juego de las máquinas recreativas de Japón, como ya he dicho. Para Nintendo Wii todavía no se sabe nada, lo más seguro que luego saquen un pack de los 4 jugadores, es que nos tengamos que gastar, yo que sé, 4 euros, 5 euros, no lo sé, porque los packs de Pokémon Tournament, como no tengo el juego, no os puedo decir exactamente cómo son, pero lo más seguro que sean 4 y luego sea un contenido de pago. Y nada más, o eso, o que directamente cuando salga la nueva consola, la Nintendo Switch, ya sabéis que la nueva que saldrá en marzo del 2017, pues lo más seguro, a lo mejor que saquen un juego de Pokémon Tournament con todos los personajes que se han desvelado hasta ahora, pero eso todavía no es oficial, y yo para mí es una especulación que yo tengo, así que bueno, es lo que yo pienso, y puede que no, próximamente puede que sí que lo saquen para esa consola. Pero bueno, por ahora no tenemos mucha idea de cómo es. Además, sería un juego bastante fluido y todo, sobre todo por los gráficos, con la Navibia Tetra, me parece que se llamaba. Y eso, pues ya sabéis que la tarjeta de Navibia va súper bien para la hora de jugar, sobre todo ya sean portátiles en cualquier lado, así que para mí va a ser la de las mejores consolas. Y yo opino que solo con los gráficos que va a tener, que tienen la tarjeta Navibia, de las últimas, de las mejores que tienen, pues yo os hago seguro que por ahora, seguro que ganará lo que viene siendo los gráficos y la velocidad y todo de lo que viene siendo la nueva, la PlayStation 4 o incluso la Xbox One, porque la nueva PlayStation 4 Neo me parece que se llamaba, esa no tengo ni idea de cómo funciona, porque como no me interesa, pues ni lo he mirado, ¿vale? Así que nada más, no me largo más, que luego se me hace largo el vídeo, así que nada más, os dejo un poquito más de tiempo ahí mientras que yo hablaba para que veáis más imágenes que he ido encontrando de Croagunch. Y nada más, el vídeo de su presentación lo tendréis en la descripción como siempre. Así que nada más, gracias a todos por el vídeo, nos vemos en los próximos, ¡hasta luego!